Good noon, everybody. Buenas tardes a Welcome to todos. another Thursday Bienvenidos a otra meditation meditación of de los Union jueves al Church. mediodía de la Iglesia Union And Church before de we Guatemala. start, let Antes us de iniciar, vamos a poner this esta meditation meditación in the en hands of las the Lord. manos del Señor. Heavenly Father, Padre Celestial, joy it is to take qué a gozo es poder break in tomar un the descanso de nuestras actividades cotidianas para poder enfocarnos en ti, para poder entender tu palabra. Invitamos al Espíritu Santo a que tome control de esta sesión, que guíe esas palabras, que las lleve a nuestro corazón, que se vuelvan vida, que podamos, Señor, representarte fielmente, que podamos representar fielmente tu palabra y guíanos, Señor, al centro de tu voluntad. Ponemos ese servicio en tus manos, en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. En las 3 semanas anteriores hablé acerca de la fe. Los títulos de mi fe fueron la fe, un puente que vale la pena cruzar, cero dudas y qué tan fuerte es tu fe. He insistido en que nuestra relación con la Santísima Trinidad se basa en la fe. No se trata de un ejercicio intelectual. La Biblia es muy clara al respecto. Por lo tanto, la fe es un tema extremadamente importante. He dicho que al principio, nuestra fe puede ser tan pequeña como un granito de mostaza. Disculpen, tengo un poquito de problemas técnicos acá. Nuestra fe puede ser tan pequeña como un grano de mostaza. Y de hecho, di varios ejemplos. Y mostré que aun cuando tenemos muy poca fe, pero tenemos esa iniciativa, ese valor, y aplicamos un poco de fe, veremos los resultados de una forma u otra. Y cuando vemos esos resultados, basadas en esa fe, aunque sea poca, la vamos a aplicar de manera más grande. Y veremos entonces resultados mayores. Es un círculo virtuoso que nos lleva hasta el cielo. Y en las próximas 3 semanas, presentaré otras 3 meditaciones sobre la fe. El título del mensaje de hoy es ¿La fe en qué? La doctrina correcta y sólida es crucial para la salvación y también para el crecimiento de nuestra fe y para obtener madurez espiritual. Nosotros, pues, vamos a la iglesia para adorar. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que adoramos? ¿A quién? ¿Y cómo debemos comportarnos? Para muchas personas, la respuesta no está tan clara. Dios nos advierte muchas veces en las Escrituras que estemos atentos a las falsas enseñanzas. Tengo 2 ejemplos derivados de la Biblia. Por ejemplo, Mateo 24, 24. Jesús nos dice, porque aparecerán falsos mesías y falsos profetas que harán grandes señales y prodigios para engañar, si es posible, incluso a los elegidos. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4, nos dan una severa advertencia. Dice, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Un ejemplo muy claro de esto aparece en el artículo de New York Times y también en otras publicaciones de noticias. Se trata de un artículo sobre Greta Wasper. Ella es una pastora de la Iglesia Unida de West Hill en Toronto, Canadá. Su iglesia forma parte de la Iglesia Unida de Canadá, que tiene más de 2 millones de seguidores. Se formó por una fusión de iglesias presbiterianas, metodistas y congregacionalistas. Pero desde el inicio, a la congregación, pues, en la que ella pastoreaba, le gustaban bastante sus sermones. Ella hablaba acerca del amor, la justicia, la compasión, la integridad y el perdón como ejes
centrales de su mensaje. Estos sermones eran bastante edificantes, alentadores, eran muy emotivos, lógicos y motivadores. Pero en el 2013, la señora Vosper, que se había casado ya 3 veces, de repente anunció públicamente que se había convertido en una ferviente atea. Había llegado a la conclusión de que ya no creía en Dios, en Jesús ni en el Espíritu Santo. Naturalmente, tampoco creía en la Biblia tampoco. Y le dijo a la congregación que estas creencias eran obsoletas, que tenían que ser desechadas, porque nos alejaban de la verdad y conducían a fricciones y violencia. Después de hacer ese anuncio, muchas personas de su congregación se acercaron a abrazarla y le dijeron que ellos también tenían dudas. Sin embargo, los dirigentes de la Iglesia Unida se esforzaron por declararla no apta para ser pastora. Ella demandó en las cortes para mantener su trabajo. Y ella alegaba que había muchos clérigos que tampoco creían en Dios. Como consecuencia, ella continúa siendo la pastora de la iglesia y continúa predicando. Llegó a algún tipo de trato con esta iglesia, porque pues a la congregación le gustaban sus prédicas. Así que, ¿qué ocurre entonces durante los servicios que están siendo dados por una atea? Pues la mención de la Santísima Trinidad ha sido eliminada progresivamente. La oración del Padre Nuestro ha sido sustituida por el de las palabras de compromiso. Y se hace hincapié en la justicia social en lugar de la teología. Y lo que ella está haciendo realmente no está demasiado en conflicto con su comunidad eclesiástica, porque la Iglesia Unida fue la primera en ordenar ministros transgénero. La inclusión es un principio fundamental para ellos y apoyan el aborto. El caso de la Iglesia Unida de West Hill es un ejemplo extremo, pero no es el único, ni mucho menos. Los puntos de vista que sostienen están invadiendo el liderazgo y las prácticas de la iglesia en muchos lugares. Por ejemplo, el conocido seminario del Medio Oeste de Estados Unidos cuenta con el apoyo de varias iglesias de distintas teologías. Colaboró con escuelas, iglesias, líderes denominacionales, pastores, aliados ministeriales y otros líderes ministeriales para poner en marcha un proyecto en línea que se trata de obtener títulos de grado y de maestría en teología. Este proyecto funciona ahora en varios idiomas y cuenta con estudiantes y mentores de 30 países diferentes en 6 continentes. Está ayudando a moldear el futuro de la educación teológica y la formación de pastores en todo el mundo. Es un modelo educativo interesante y muy eficaz. Se está convirtiendo en algo muy influyente. Sin embargo, en uno de sus más recientes talleres, lanzó lo que llama el Programa de la Hospitalidad Teológica. El objetivo es crear una unidad entre el amplísimo abanico de creencias de sus participantes para que todos se sientan incluidos y aceptados en el amor cristiano. A diferencia de la iglesia de West Falls, proclaman centrarse en Cristo. Al igual que la iglesia de West Falls, su enfoque es el amor, la justicia, la compasión, la integridad y el perdón. ¿Pero qué cristiano podría estar en contra de estos principios, no? Son fundamentales para las enseñanzas de Cristo. Sin embargo, al intentar incluir a todo el mundo, no hay directrices bíblicas. Para ellos, la unidad es más importante que la palabra de Dios. Y su posición es, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar la creencia de alguien? Cada uno puede interpretar la Biblia como le parezca adecuado
o que más convenientemente se adapte pues a su estilo de vida. Así que la inmoralidad sexual se ignora en aras de la unidad. Su argumento es que, pues, preocuparse por eso es algo anticuado. Afirman que la referencia bíblica a la misma se basa en una cultura diferente en tiempos diferentes. Pero los tiempos han cambiado y debemos adaptarnos a ellos, dicen. Supuestamente el seminario y el proyecto académico se basan en una declaración de fe que es bastante similar a esta otra iglesia que les mencionaba. Pero los dirigentes mencionaron al lanzar el programa de hospitalidad teológica que se podía pues prescindir de esta declaración de fe, que solo existía pues por exigencias académicas, pero no era vinculante. Básicamente, en el programa de hospitalidad teológica, las opiniones o creencias de cada uno tienen el mismo valor que la de las demás. Y la Biblia se deja a un lado. No es la autoridad absoluta. Cristo es la palabra, como se declara en el primer capítulo de Juan. Al dejar a un lado la guía de la Biblia, pues cada uno puede definir quién es Cristo según sus propios deseos. Se considera que esta apertura es necesaria para adaptarse a los tiempos modernos, que es necesaria para poder superar el declive de la iglesia, en especial entre los jóvenes. Ese declive de la iglesia debe ser ciertamente preocupante. En algunas partes de Canadá, los santuarios de las iglesias se están convirtiendo en condominios. En Estados Unidos, entre el año 2003 y 2017, hubo un descenso constante de protestantes del 50% al 36%. Mientras que los no creyentes aumentaron del 12% al 21%. Y entre el año 2000 y el 2015, una iglesia convencional perdió más del 40% de su congregación y más del 15% de sus iglesias. Pero el programa de hospitalidad teológica será un fracaso como estrategia para afrontar el declive, porque hay formas más atractivas de ser pues progresista y estar al día con los tiempos que ir a una iglesia. Y mucho peor, es alejarse de Dios y de su palabra. Si no se da importancia absoluta a la Biblia como palabra de Dios, no hay valores y principios eternos. Los principios y valores de cada uno, pues, tienen la misma importancia que los principios y valores de los demás. Es una clara deriva hacia el humanismo postmoderno como una religión. El siguiente paso es probablemente hacia una posición atea de la iglesia de West Falls. Es una estrategia desviada que conduce a la caída no violenta del cristianismo. Debemos tener cuidado y adoptar una postura firme antes de que sea demasiado tarde. Las diferencias entre las creencias y la doctrina de la iglesia no son nuevas. Desde los tiempos de Moisés, la falsa doctrina ha sido una amenaza. Leemos en el libro de Deuteronomio 13, del 1 al 3, que dice: cuando en medio de ti aparezca algún profeta o visionario y anuncie algún prodigio o señal milagrosa, si esa señal o prodigio se cumple y él te dice, vayamos a rendir culto a otros dioses, dioses que no has conocido, no prestes atención a las palabras de ese profeta o visionario. El Señor tu Dios te estará probando para saber si lo amas con todo el corazón y con todo el alma.
En el Antiguo Testamento se era muy duro con todo lo de falsas enseñanzas y falsos maestros para que no se extendiera, porque el desprecio flagrante o la desobediencia intencionada a la palabra de Dios es un asunto muy serio. En el libro de Deuteronomio 18:20 está escrito: pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo que yo no le haya mandado decir, morirá. La misma suerte correrá el profeta que hable en nombre de otros dioses. En el libro de Jeremías 14, del 15 al 16, dice: por eso, así dice el Señor, en cuanto a los profetas que profetizan en mi nombre sin que yo los haya enviado, y que además dicen que no habrá espada ni hambre en este país, ellos mismos morirán de hambre y a filo de espada, y el pueblo al que profetizan será arrojado a las calles de Jerusalén a causa del hambre y de la espada, y no habrá quien los entierre, ni a ellas, ni a sus esposos, ni a sus hijos, ni a sus hijas. También les echaré encima su propia maldad. Así que Dios no hace pequeño el delito de tergiversar la palabra de Dios. Con la venida de Cristo, el propio cristianismo fue visto por los líderes judíos como una doctrina revolucionaria, bastante extrema, que debía ser rechazada, incluso con violencia. Y al rechazar a Cristo y darle muerte en la cruz, los líderes judíos estaban rechazando sus propias escrituras y las enseñanzas de los profetas. Los líderes judíos que rechazaron a Cristo y a su propia escritura estaban más preocupados por sus propias posiciones y poder. Le daban importancia a las tradiciones, a los rituales y a las apariencias en lugar de la palabra de Dios. Del mismo modo, en tiempos recientes, como lo he mencionado, la palabra de Dios está siendo ignorada, manipulada para un supuesto beneficio personal, creencias y emociones, sentimientos. Y se ignora que la salvación misma está en juego. Se le da toda la importancia a la vida en esta tierra, a los sentimientos internos de un individuo que sustituyen el papel de Dios. Con el inicio del cristianismo, surgieron también diferentes puntos de vista y teologías. Por ello, uno de los temas más tratados o más mencionados en el Nuevo Testamento son los falsos maestros y la falsa enseñanza. Les voy a dar algunos ejemplos. En el libro de Hechos, capítulo 20, versículos 29 al 30, Jesús le dice a sus discípulos: sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1 y versículo 5 dice: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo, y el mundo los escucha. Pablo también escribe sobre este tema en varios pasajes de la Escritura. En el libro de Romanos, capítulo 16, versículo 17, escribe: les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. En Gálatas, capítulo 1, versículo 9, se escribe: como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. En 2 Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 15, dice: tales individuos son falsos apóstoles,
obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen también como servidores de la justicia. En Efesios 4, del 11 al 17, también se escribe sobre el problema de la falsa doctrina y la importancia de poder centrarse en la palabra de Dios. Es un mensaje sobre el amor y la unidad, pero la unidad de la que se habla aquí debe estar dentro del ámbito de las enseñanzas de Dios. Advierte severamente sobre los que distorsionan las Escrituras. No deben ser incluidos, sino que deben ser expulsados. Su mensaje en Efesios 4 es: el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el pueblo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así, ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Para Pablo, la fidelidad de la Escritura es el vínculo más importante. Y pues eso nos lleva al tema principal de la meditación del día de hoy. ¿Fe en qué? ¿Cuál es entonces la Escritura adecuada de la cual habla Pablo, que nos permite alcanzar la unidad en la fe y que constituye una falsa doctrina? Pues la respuesta no es nada fácil. Y la dificultad no es por falta de esfuerzo y estudio. La Biblia es probablemente el libro más leído e investigado del mundo. La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos informa que hay 65,571 libros que tienen a Jesús como el tema principal. Y hay otros 53,094 libros que tienen la palabra Jesús en su título. Los académicos han dedicado toda su vida al estudio de un solo capítulo de la Biblia. Pero hay dos problemas para empezar. Primero, no tenemos ningún manuscrito original. Todos se hicieron en papiro y no perduraron. Había que transcribir copias y era una tarea tediosa. También se podían cometer errores. Las primeras copias completas de libros completos del Nuevo Testamento aparecieron alrededor del año 200, y la primera copia completa del Nuevo Testamento data del siglo IV. Y pues, supuestamente, tenemos más o menos el 95% de las copias en griego y el otro 5% pues ofrece cuestiones o problemas que no tratan acerca de la salvación. Pero hay problemas en la traducción de los idiomas originales. Hay tres lenguas bíblicas originales, que son el arameo, el hebreo y el griego. Así que no es fácil representar exactamente el significado y el contexto original en otros idiomas. Pues pocos fieles dominan las lenguas originales. Incluso, pues, los eruditos académicos de renombre difícilmente pueden realmente traducir el texto original. Y pues el principal problema es la interpretación, porque estamos intentando descifrar la intención de Dios. Algunas cosas son muy claras y deberían pues ser innegables, pero no todo se explica con total claridad. Algunos afirman que hay contradicciones. Y pues también está el problema de que las Escrituras se escribieron en escenarios y circunstancias pues muy diferentes, por lo que existe el reto de entender el contexto adecuado. Y los significados pueden tomarse de forma literal
o de manera simbólica. Los estudios pueden centrarse en detalles minúsculos y perder de vista lo básico, lo principal. El significado también puede sacarse de contexto para adaptar la interpretación según los deseos o intereses de cada uno. Y estos problemas han llevado a la fragmentación de la Iglesia en innumerables partes. Las diferencias han llevado a conflictos violentos a lo largo de los años. Pero un problema fatal es no tomar la Biblia como la palabra infalible de Dios, sino como un libro de historia que contiene, pues para algunos, ¿verdad?, las opiniones estudiadas de personas como Pablo, que comunicaron sus propios pensamientos en lugar de servir como vehículos para comunicar la palabra de Dios. Si la Biblia no se toma como un absoluto, como la autoridad absoluta, si no hay una autoridad superior a la cual acudir y en la que podemos confiar, entonces podemos caer en las garras mortales del posmodernismo. Y este punto de vista debe ser descartado. Para superar el problema de caer en las garras de la falsa doctrina y el espacio desenfrenado para la interpretación, pues las iglesias han desarrollado sus declaraciones de fe. Y estas declaraciones de fe tienen pues la respuesta, o creen pues que contiene esa respuesta de fe en qué. Y pues están basados en análisis de la Biblia y se enfocan en aquello que debe ser considerado como lo básico de la Escritura. Y pues no deben ser tampoco tan amplias para que se pierda la guianza. Y tampoco deben haber contradicciones. Tiene que ser bastante claro. Dejan los detalles pues al individuo y a la guía del Espíritu Santo para que pues puedan ellos buscar y leer la Biblia. La aceptación de la declaración de fe de una iglesia es lo que lleva a la unidad de la que habla Pablo. La iglesia Union Church, pues, es una iglesia donde tenemos miembros de muchas congregaciones diferentes, que tienen muchos puntos de vista diferentes sobre las Escrituras, en muchas cosas, pero no en las más importantes. Estamos de acuerdo en no estar de acuerdo. O como el antiguo pastor Dave Ginter decía con frecuencia, nos enfocamos en las cosas principales y no en las cosas menores. Para lograr claridad y unidad, nosotros, como muchas otras iglesias, también tenemos una declaración de fe. En ella se aclara en qué tenemos fe y cuál pues es el tema de mi mensaje el día de hoy. En la declaración de fe de la Iglesia Union Church, se dice que tenemos como base la Biblia. Esto se declara en el primer punto de la declaración de fe. Dice, creemos que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada por Dios, infalible en sus manuscritos originales. Es nuestra autoridad suprema y final en la fe y la vida. La declaración de fe completa de Union Church puede encontrarse en el sitio web de Union Church. El tiempo no permite leerla en su totalidad, pero pues en resumen incluye que creemos en un solo Dios, eternamente existente en tres personas, la Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María, totalmente Dios y totalmente hombre, vivió una vida sin pecado, tuvo una muerte expiatoria sustituida en la cruz, resucitó corporalmente de entre los muertos y ascendió al cielo, donde es nuestro sumo sacerdote, intercesor y abogado. Es el único mediador entre Dios y el hombre. Creemos en el Espíritu Santo como persona. Es Dios, con todos los atributos distintivos divinos. Y Él nos conduce a la salvación, habita en nosotros y da testimonio de la adopción espiritual de todos los creyentes. También creemos que la salvación es únicamente por medio de la gracia, dada como un don gratuito a través de la muerte de Cristo. Cuando uno acepta esta gracia por la fe en Jesucristo, él o ella, nace de nuevo, es completamente perdonado y por lo tanto se convierte en un hijo de Dios. No hay salvación
por medio de las obras. También hay declaraciones de creencia sobre Satanás, la humanidad, la muerte de Jesús, la iglesia, los sacramentos, las ordenanzas y también el regreso de Jesús. Así que esta es nuestra respuesta a la pregunta, ¿fe en qué? Y pues espero pues haberle convencido de por qué existe y por qué es tan importante. Así que por favor, no se deje llevar por las tentaciones de pues dejar de ser anticuado o pues ser más inclusivo, políticamente correcto y estar a la vanguardia de los tiempos. Por favor, no se deje llevar por la falsa doctrina ni caiga en la trampa del humanismo posmoderno que he mencionado. Porque como he mencionado, su propia salvación podría estar en juego. Oremos. Padre Celestial, gracias por darnos tu palabra para guiarnos en cómo vivir de manera pura, unas mejores vidas, para poder convivir de mejor forma. Tú no pides, Señor, que llevemos cargas, sino que nos das tu palabra, tus mandamientos, para que realmente podamos vivir una mejor vida. Y te damos gracias. Te damos gracias por esta guianza, por tu amor, por tu misericordia, por enviar a Jesús como pago de nuestros pecados, por su muerte en la cruz. Gracias, Señor. Realmente no merecemos todas estas bendiciones, pero tú eres un Dios de amor. Y buscamos, Señor, acercarnos más a ti cada día. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Señor, te pedimos que nos bendigas y te damos gracias por las bendiciones que nos das cada día. Y también, Señor, ponemos nuestras necesidades en tus manos. Hay personas entre nosotros que tienen problemas de salud. Te pedimos, Señor, que tú los alcances con tu mano sanadora. Pon tu mano, Señor, de sanación para que ellos puedan ser levantados, ser sanados. Hay personas, Señor, que están sufriendo gran ansiedad, depresión, en especial con las condiciones que nos rodean. Que el Espíritu Santo llegue a ellos y que les dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento a pesar de las dificultades. Porque dice tu palabra que cuando confiamos en ti y cuando te servimos a ti, tú, Señor, cuidas de nuestras verdaderas necesidades. Hay personas también que tienen necesidades económicas. Señor, por favor, guíalos a esas puertas que tú tienes para ellos, que puedan abrir esas puertas para que puedan servir a otros y recibir compensación justa por sus esfuerzos. Hay personas que tienen problemas familiares, problemas en sus matrimonios. Señor, te pedimos que ellos te busquen a ti, porque sabemos que tú siempre tienes una solución al final del túnel. Señor, tú permites que esos retos lleguen a nuestra vida, no para destruirnos, sino para que podamos, Señor, a través del amor, resolverlos y poder crecer en madurez espiritual. Así que derrama de tus bendiciones sobre nosotros, sobre nuestra familia, mantén a tus ángeles alrededor, aléjalo, Señor, de los ataques del enemigo y llénanos, Señor, de gozo durante este día. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que tenga un buen día.